Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este review completo de la 200Z, que a mi parecer es una de las mejores motocicletas que ha fabricado Italika. Y que por supuesto es una de las mejores motocicletas que yo en lo personal he manejado de baja cilindrada, ya que cuenta con buena respuesta en el motor, buen frenado, buen diseño y también una muy pero muy buena iluminación. Pero quiero resaltar que su mantenimiento, su servicio y sus piezas son muy pero muy accesibles. Así que en este video vamos a averiguar qué es lo que lo hace tan especial a la 200Z. Comencemos. Y empecemos con las características de la 200Z. Cuenta con un motor de 4 tiempos monocilíndrico con 196 centímetros cúbicos, alcanzando una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora. La potencia máxima es de 16.4 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto y un torque máximo de 15 newtons metro a 6500 revoluciones por minuto. La capacidad de aceite en el motor es de 1.2 litros. Su rendimiento de combustible es de 28 kilómetros por cada litro. Y no me lo van a creer, pero cuenta con un tanque de combustible de 17 litros, el cual nos otorga por un solo tanque 476 kilómetros. Su sistema de arranque es solamente eléctrico. Y cuenta con una transmisión estándar de 5 velocidades por cadena. Y por último, el tipo de enfriamiento es por aire. Si nos vamos al chasis, cuenta con una suspensión delantera de horquilla telescópica y una suspensión trasera basculante monoshock. Y algo que la hace tan especial es que tanto en la llanta delantera como en la llanta trasera cuenta con freno de disco sencillo. En ambas ruedas cuenta con un rim 17. Las dimensiones de la 200Z son de largo 2010 milímetros, de ancho 785 milímetros y de alto 1100 milímetros. La altura del asiento al piso es de 780 milímetros y la capacidad de carga es de 150 kilogramos. Y el peso en seco de la 200Z es de 125 kilogramos. ¿Y cuáles han sido los cambios que ha tenido la 200Z para este año 2022? Bueno, como número 1 tenemos el color, ya que era un color rojo con detalles en negro, pero era más rojo que negro. Y para este 2022 se está estrenando este color naranja con detalles en negro. Y si lo comparamos con el año pasado, actualmente tenemos un porcentaje mayor en color negro que en color naranja. Y el segundo cambio es la quilla. Si se dan cuenta, actualmente la quilla protege más al motor que la versión anterior y es completamente curviada, a diferencia de la quilla pasada, que es una quilla más pequeña y más puntiaguda. Como número 3 tenemos las direccionales delanteras. Observamos que en el diseño anterior teníamos la direccional más corta y la iluminación de las intermitentes era superior. Actualmente las direccionales son más largas y la iluminación de la direccional es inferior. Número 4. Tenemos una salida USB. Y el quinto cambio es que para este año 2022 ya cuenta con intermitentes. Fuera de eso, todo sigue siendo lo mismo, tenemos el mismo chasis, las mismas dimensiones, incluso el mismo asiento. Y otra cosa que tampoco ha cambiado son las llantas, sigue manteniendo este tipo de llantas lisas que vienen algo sencillas, pero se comportan bien, no se comportan tan mal en curva. Sí les recomiendo cambiarlas por una mejor definitivamente y van a ver que van a disfrutar muchísimo más el pavimento y por supuesto las curvas.
sigue contando con luz de halógeno en la iluminación central y luz LED en las direccionales delanteras como traseras. Otra cosa que no ha cambiado también es la iluminación en el portaplacas y tenemos el stop completamente en LED. En el mando izquierdo vamos a encontrarnos con un botón de intermitentes, claxon, direccionales, luces altas, luces bajas, un ahogador y una luz de parpadeo. En el mando derecho tenemos un botón de encendido eléctrico, un botón de nuestras luces y un botón corta corriente. Y para la visibilidad trasera contamos con espejos delgados y largos suficientes para poder observar cualquier objeto que se mueva a nuestras espaldas. Algo que me sigue gustando de la 200Z para este año 2022 es que sigue contando con este clúster de instrumentos mitad digital y mitad analógico, que definitivamente es uno de mis favoritos de todas las motocicletas que maneja la marca Italika. Y como es costumbre, aquí les voy a dejar la tabla de toda la funcionalidad que tiene este clúster de instrumentos. La llave de la 200Z tiene un muy buen diseño, misma que vamos a ocupar para abrir el tanque de combustible, que como ustedes ya lo están viendo, la tapa se despega completamente del tanque. Tenemos un asiento doble nivel muy bonito y cómodo, tanto para el piloto como el copiloto. Y para el copiloto tenemos unas agarraderas tipo cuerno. Otro de los detalles que me gusta de la 200Z es que cuenta con un escape muy bien detallado con un excelente color y un muy buen acabado. Y por último, contamos con un parador lateral y un parador central. Algo que me gusta de la 200Z es su manejo, pues es una posición cómoda a la hora de sentarte, tanto para ti como copiloto como para tu copiloto. Cuenta con una suspensión muy pero muy suave, cuenta con buen torque, el manejo es agradable y sobre todo en curvas. El ensamble es muy bueno, por ende, en ningún momento sientes que la motocicleta vibra demasiado. Claro que cuenta con sus vibraciones, pero son mínimas. Y algo que siempre voy a agradecer es que por lo menos una motocicleta cuente con freno de disco sencillo, tanto en la llanta delantera como en la llanta trasera. Actualmente el precio de la 200Z es de $46,499, muy pero muy elevado, a diferencia de otras semanas donde se ha mantenido con un precio de $35,000 a $40,000. Actualmente, si ustedes se la quieren llevar con su crédito Electra, tendrían que dejar $7,600 de enganche, dando un pago semanal de $415, a un plazo de 3 años con un total a pagar de $71,510. Pero como ya les había comentado, otra de las formas que pueden adquirir una Italika es a meses sin intereses con tarjetas participantes, 12 meses sin intereses con un pago mensual de $3,874.91. Pero si cuentan con una tarjeta Citibanamex, pueden diferir los pagos hasta 24 meses sin intereses, dando un pago mensual de $1,937.45. Y el total siempre va a ser de $46,499. Regresando al esquema de pago para el crédito Electra, ustedes pueden abonar a capital, pueden adelantar pagos y también pueden hacer liquidaciones anticipadas. Y como resultado van a tener dos beneficios: uno, salir de deuda lo más antes posible, y dos, pagar menos intereses. Ahora hablemos del mantenimiento de la 200Z. El costo normal es de $395, pero como ustedes ya lo saben, cada 6.000 kilómetros se realiza un cambio de bujía y eso genera un costo adicional, dando un total por servicio de $445, directo en los talleres de Italika con la finalidad de conservar la garantía de 2 años o 20.000 kilómetros. También puedes descargar la aplicación de Italika para que tú puedas consultar cuáles son los talleres más cercanos de tu domicilio.
Antes de pasar a la conclusión de este video, quiero comentarles que ya tenemos activo el botón de super gracias, en el cual ustedes pueden agradecer de forma económica si es que sienten que este video les ayudó a tomar una buena decisión de compra o que simplemente les haya entretenido, les haya sacado una sonrisa, les haya hecho olvidar cosas del trabajo, pendientes o problemas que toda persona común tiene. También disponible para un equipo celular, solo hay que deslizar hacia la izquierda. ¿Por qué comprar la 200Z por encima de otros modelos? Bueno, la 200Z cuenta con un muy pero muy buen torque, suficiente para rebases, para subidas, con peso y con copiloto. Además de eso, cuenta con mayor seguridad, pues tenemos freno de disco sencillo en la llanta trasera y freno de disco sencillo en la llanta delantera. Y quiero recalcar que la experiencia de manejo de la 200Z es agradable. También, otro de los puntos fuertes de la 200Z es que cuenta con un tanque de 17 litros suficientes para utilizar la 200Z por un largo pero largo tiempo. Sobre todo si la van a utilizar como una fuente de trabajo en esto de repartir productos. También agregamos que no solamente tiene buen desempeño, sino que también tiene una excelente estética y ensamble. Por último, quiero comentarles que el mantenimiento de la 200Z es bajo, tanto en servicios, piezas y rendimiento de combustible. El único detalle que le encuentro actualmente es el precio, ya que está muy pero muy elevado, así que queda esperar a que tenga un muy buen descuento para poder adquirirla o esperarse al aniversario o el Buen Fin. Y amigos míos, de mi parte esto ha sido todo y nos estamos viendo hasta la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense mucho, hasta luego, chao.